Senhoras e senhores, o senhor Aloísio Nunes Ferreira, ministro de Estado das Relações Exteriores, o senador Fernando Collor, presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado Federal, o senhor Joaquim Silva Luna, ministro de Estado da Defesa, o embaixador José Ayala Lasso, ex-ministro das Relações Exteriores da República do Equador, o embaixador Fernando de Trazenis Grandra, ex-ministro das Relações Exteriores da República do Peru. Sejam bem-vindos à cerimônia de comemoração dos 20 anos da assinatura do Acordo Global e Definitivo de Paz entre a República do Equador e o Peru. Presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado, excelentíssimo senhor Joaquim Silva Luna, nosso ministro da Defesa, excelentíssimo senhor José Ayala Lasso, ex-ministro das Relações Exteriores do Equador, excelentíssimo senhor Fernando Tzanis Granda, ex-ministro de Relações Exteriores do Peru, senhores e senhoras chefes de missão acreditados junto ao governo brasileiro, minhas senhoras, meus senhores. Nós estamos aqui reunidos hoje para celebrar um grande feito, um feito diplomático, uma vitória do diálogo, da diplomacia, do apego à paz. Estamos aqui para celebrar os 20 anos da assinatura do Acordo Global e Definitivo de Paz entre o Equador e o Peru. Nós temos no Brasil, e particularmente no Ministério das Relações Exteriores, muito orgulho do papel desempenhado pela diplomacia brasileira. Papel que é evidenciado, inclusive, pela denominação dos instrumentos que marcam as diferentes etapas desse processo, a partir já do protocolo do Rio de Janeiro, de 1942, objeto de um empenho muito grande na época do ministro das Relações Exteriores, Oswaldo Aranha, e que foi um passo importante na busca do estabelecimento da paz, da cooperação, da concórdia, e na superação de conflito que ainda, entre outros, herdamos da época colonial. No protocolo do Rio de Janeiro, Brasil, Argentina, Estados Unidos e Chile assumiram o compromisso e a responsabilidade de atuarem como garantes de paz entre o Equador e o Peru. Paz que almejávamos todos que viesse a substituir os atritos constantes e que, meio século depois, resultou numa guerra deflagrada, a Guerra do Alto Cenepa, em janeiro de 1995. A eclosão da guerra deu oportunidade, inclusive, de verificarmos a presciência daqueles que estabeleceram o protocolo do Rio de Janeiro, pois foi imediatamente colocado à disposição dos contendores um conjunto de países com a finalidade de ajudar, em primeiro lugar, a interromper o conflito e, em segundo lugar, estabelecer as condições para a paz definitiva. Em 1995, também, foi assinada a Declaração de Paz do Itamaraty. A declaração foi seguida da instalação de uma missão de paz, que foi a primeira operação efetiva de manutenção da paz internacional no continente sul-americano. Foi criada uma missão de observadores militares, Equador-Peru, e a coordenação geral desta missão coube ao Brasil. E o Brasil coordenou essa comissão durante 5 anos, de forma a não apenas interromper,
consolidar a situação sobre o terreno, criar as condições de confiança e, ao mesmo tempo, um clima necessário para que as negociações substantivas pudessem progredir e serem concluídas. E cumpriu-se plenamente este objetivo. E assim foi assinada a paz em 26 de outubro de 98. Eu me lembro perfeitamente da emoção do presidente Fernando Henrique Cardoso quando esse processo foi concluído. Fernando Henrique é um homem sereno, raramente dado a manifestações muito evidentes de emotividade, mas esse foi um momento de muita emoção para o presidente Fernando Henrique. Porque é preciso dizer que não apenas Fernando Henrique, mas também os mandatários dos dois países, Equador e Peru, se envolveram pessoalmente, com muita dedicação, num exercício de diplomacia presidencial que foi seguido, consolidado, pela atividade dos diplomatas dos dois países, dos Ministérios de Relações Exteriores, do Brasil, do Equador e do Peru. E, por isso, inclusive, nos é muito grata a presença dos dois chanceleres da época, que estão aqui nesta cerimônia e que puderam já fazer uma conferência perante o nosso Instituto de Formação de Diplomatas. Foi um processo demorado, um processo bem-sucedido, um processo no qual o Brasil pôde cumprir uma missão que nós consideramos nossa, de ser um país não apenas pacífico, mas promotor da paz, um processo que demonstra a importância do diálogo, da negociação, num mundo onde, muitas vezes, especialmente hoje, a ameaça da intervenção militar pura e simples, ao arrepio das regras internacionais, do direito internacional, são fatores de perturbação da paz mundial e de aumento de tensão no mundo. A diplomacia e as nossas forças armadas trabalhando juntas no cumprimento dessa vocação brasileira. Desses conflitos, digamos, de territoriais, de aspirações de soberania que vem ainda da época colonial, o Brasil pôde sair com um imenso território, com as suas fronteiras, limites, que foram conquistados pelos diplomatas, pelos bandeirantes, pelos missionários. Foi um processo consolidado sem que houvesse necessidade de nenhum conflito de natureza militar. Nós incluímos na nossa Constituição, e penso que na Constituição dos nossos vizinhos e amigos, também o princípio da busca permanente da paz e da não interferência nos negócios internos dos outros países. De modo que o feito que estamos celebrando hoje é um feito que não apenas se destina a algo que é realmente indispensável, que é honrar acontecimentos relevantes do passado, não deixar que eles mergulhem no esquecimento, mantê-los sempre vivos e, além disso, tirar deles os ensinamentos para a nossa atividade presente e futura. Esse é o sentido da nossa solenidade. Uma homenagem aos chanceleres que, na época, ao lado do chanceler Lampreia, nosso saudoso chanceler Lampreia, foram os tecelões dessa teia importante, que até hoje se mantém, os acordos foram cumpridos, essa hoje é uma região de paz, e também, na presença do ministro da Defesa, celebrar um papel muito importante que as nossas Forças Armadas desempenharam, especialmente na coordenação dessa missão de observadores a que me referi. Muito obrigado, agradeço muito meu prezado colega
senador Collor, pela sua presença hoje, uma presença sempre constante nos eventos que são importantes para nós, do Itamaraty, e cuja presença na Comissão de Relações Exteriores do Senado Federal tem sido, para nós, sempre um respaldo de importância inestimável para a nossa atividade. Muito obrigado. Senhoras e senhores, nesse momento, fará uso da palavra o embaixador José Ayala Lasso, ex-ministro das Relações Exteriores da República do Equador. Señor ministro de Relaciones Exteriores, señor presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, señores embajadores, distinguidos amigos invitados esta tarde. Celebrar la paz me parece que es algo esencialmente positivo. La paz, en definitiva, no es el ambiente dentro del cual, de manera indispensable, se desarrollan todas las actividades humanas, sino que además es un derecho humano. Así ha venido trabajando la UNESCO en ese concepto que ha desarrollado de manera ejemplar, hasta hacer ver a la humanidad que en la paz todo es posible y fuera de ella nada bueno se consigue. Con razón, la Carta de la UNESCO dice en su preámbulo algo parecido al concepto de que si la guerra nace en la mente de los hombres, es en la mente de los hombres en donde hay que levantar los baluartes de la paz. Y hasta en la religión católica, en el mensaje de Cristo, se da a los forjadores de la paz el carácter de hijos de Dios, quien trabaja por la paz. En consecuencia, merece aprecio, gratitud y alabanzas. Ahora el Brasil ha querido celebrar la paz suscrita entre el Ecuador y el Perú el año 98. Nada más digno de alabanza y de encomio que esta invitación que se nos ha hecho a quienes suscribimos a nombre de nuestros países esos acuerdos de paz, cuya importancia trasciende la relación bilateral y se plantea entre los intereses básicos de la América Latina. Mil gracias, señor canciller, por haber organizado esta amable ceremonia. La concertación de la paz entre países acostumbrados a vivir en zonas de conflicto no es fácil. Aparte de ser difícil, es peligroso actuar y actuar sin obtener resultados. Entre el Ecuador y el Perú, la existencia de una larga controversia nos había planteado como países siempre en controversia, siempre en discusión, y América Latina había visto el desenvolverse de una historia de 180 años en la que Ecuador y Perú no habían logrado concertar la paz. Desde el año 42 surgió la institución de la garantía, cuatro países de nuestro hemisferio se unieron para tratar de cooperar con Ecuador y Perú para que esa paz se volviese una realidad. Brasil, desde el primer momento, presidió ese grupo de los países garantes. Y los cancilleres brasileños que actuaron en cumplimiento de esa misión no solo que pusieron en juego su prestigio ya importante y mundialmente reconocido, sino que, cosa digna de anotarse, aumentaron ese prestigio por la forma en que cooperaron con Ecuador y Perú para alcanzar la paz. Pero había sido un objetivo difícil de alcanzar, que por muchos años, 180 años, había escapado a todo esfuerzo de pacificación. Sin embargo,
en la década de los 90 del siglo pasado, surgió entre Ecuador y el Perú el convencimiento de que era indispensable zanjar para siempre esta diferencia y sentar las bases para que sus pueblos pudiesen desarrollarse en armonía y alcanzar así los objetivos de desarrollo social y económico que son la razón de ser de los gobiernos. Y esa coincidencia de propósitos se hizo posible porque, solucionado un problema militar en el año 95, se resolvieron finalmente a mirarse frente a frente y a afrontar juntos el duro camino de una negociación compleja. Sus mejores hombres tomaron parte en ese proceso de negociación. Por parte del Perú, el canciller Tudela, y del Ecuador, el canciller Leoro, negociaron todo el procedimiento para conversar sobre la paz entre los dos países. A veces, personas inexpertas creen que negociar cosas procesales no es tan importante como negociar las sustantivas, y generalmente se equivocan, porque en el detalle está el demonio, suele decir el precepto, y es verdad que el detalle de los procedimientos resultó ser fundamental. Si no se hubiese llegado con buen éxito al término de la negociación procesal, difícilmente se habría podido llegar al término de la negociación sustantiva. Pero todo estuvo para el año 97 listo en cuanto a procedimiento. Los países acordaron sujetarse a un ámbito jurídico preciso, el protocolo de Río de Janeiro, que antes el Ecuador había desconocido y considerado nulo, y por otra parte, acordaron negociar el tema sustantivo, inclusive el tema territorial que el Perú había negado existir como problema entre los dos países. Esa peligrosa gestión se cumplió con éxito y desde el año 97 empezaron las negociaciones sustantivas. Se contó con una base inteligentemente planificada, que era lograr acuerdos fáciles o no tan complejos sobre temas como la vecindad, la integración fronteriza, el fomento de las medidas de confianza y sobre algunos temas territoriales como el uso de los ríos comunes o el uso de canales comunes, pero se incluyó también el tema territorial. La garantía jugó un papel predominante, no solo para facilitar esta negociación, sino mediante la organización de una asistencia militar que desde un primer momento permitió que las fuerzas que pocos días atrás habían estado disparándose resolvieran bajar las armas e iniciar un proceso de conversación. La MOMEP nació bajo la presidencia de Brasil y fue conducida con éxito durante todo el proceso negociador bajo la presidencia del Brasil. El Ecuador ha expresado ya en muchas ocasiones, y quiere hacerlo ahora una vez más, su gratitud al Brasil, a la MOMEP, por haber contribuido de manera positiva a construir los baluartes de la paz en el corazón de los hombres ecuatorianos y peruanos y a facilitar de esa manera el acuerdo final. No pocas veces la Cancillería brasileña fue informada sobre un estado de urgencia en la frontera. No pocas veces actuó inmediatamente, poniendo en marcha sus contactos con los gobiernos de Lima o de Quito para bajar tensiones y facilitar encuentros. Las delegaciones negociadoras del Ecuador y del Perú hicieron de Itamaraty casa propia y tenían sus oficinas propias ya en Itamaraty, en donde se reunían prácticamente todos los días para tratar y negociar sobre esta delicada materia. Sabían que el ojo sabio, inteligente, sereno e imparcial del Brasil
estaba un par de pisos encima de ellos, alimentando la necesidad de llegar a entendimientos y acuerdos, o interviniendo de manera amistosa para evitar que los desacuerdos pudiesen convertirse en controversias. Por todas estas razones, la gratitud de Ecuador hacia el Brasil es muy grande. La gratitud del Ecuador hacia los países que integraron la garantía es muy grande. Yo recuerdo que en momentos particularmente álgidos, en la noche del 10 de agosto de 1998, asumía el mando en el Ecuador el presidente Yamil Mahuad y pronunciaba un discurso por muchos considerado poético, en el que extendía la mano al Perú y le declaraba la paz. A ese discurso respondió en términos altisonantes el canciller peruano, quien no buscaba precisamente la paz. Acudí entonces al canciller Ditela, argentino que se encontraba en Quito, y le pedí que a su paso por Lima, a donde llegaba porque tenía planificada una visita, interpusiera sus buenos oficios ante el presidente Fujimori a fin de que la actitud de la Cancillería peruana cambiara. Así ocurrió. Ditela vino a Lima, conversó con Fujimori, le convenció del espíritu pacifista que animaba al nuevo gobierno ecuatoriano y logró que la intervención de la garantía, en este caso directamente a través del canciller Ditela, aplacara los ánimos en el Perú y permitiera la continuación del proceso negociador. De modo que es justo y necesario y conveniente el relatar estos episodios de una compleja negociación para fundamentar así el aprecio que en el Ecuador se tiene, se cultiva y se tendrá para siempre por aquellos países que nos facilitaron la consecución de la paz. Decía yo esta mañana en el Instituto Río Branco que los resultados de estos acuerdos del año 89 son magníficos en lo económico, en lo comercial, en lo turístico, en el uso de contactos físicos entre los dos países, carreteras, servicios de electricidad compartidos, pero sobre todo son importantes los resultados obtenidos en cuanto al cambio de la psicología social en ambos países. Ecuatorianos y peruanos, acostumbrados desde los años de la década de los 20 del siglo antepasado, del 1828 en adelante, a considerarnos rivales y permanentemente en controversia, desde el año 2098 hemos vuelto a encontrar nuestra fraternidad. Y ahora socialmente son el pueblo peruano y el pueblo ecuatoriano los actores de una nueva aventura de paz, que es una aventura de luchar para resolver en comunidad los problemas comunes y para propiciar la búsqueda de los objetivos nacionales que tanto en el Ecuador como en el Perú no pueden ser sino un desarrollo económico-social dentro del espíritu de la auténtica democracia y del goce de las libertades y los derechos humanos. En eso estamos empeñados ahora. En eso nos encontramos inmersos el Ecuador y el Perú. Y más que sus gobiernos, sus pueblos saludan con beneplácito a quienes concertaron a nombre de ambos países la paz internacional. Nos contaba esta mañana el canciller Fernando de Chassignit que en una corrida de toros a la que él es tan aficionado, un peruano común y corriente con un niño en los brazos se le acercó e imprecándole en forma aparentemente dura, le dijo al niño: ¿conoce tú aquí al hombre que te dio la paz y que evitará que en el futuro ecuatorianos y peruanos se maten en las fronteras?
Esos son los pueblos. Esa es la reacción que tienen los pueblos, auténticos receptores de los beneficios de la paz y de los daños de las guerras. Esos son los receptores que ahora proclaman las ventajas de la paz entre los dos países. Por eso, humildemente, y a mi nombre personal, porque no ostento ninguna posición de gobierno ni represento a nadie, pero con todo el bagaje de experiencias que he podido acumular en mi larga vida diplomática, quiero expresarle al canciller del Brasil el reconocimiento del pueblo ecuatoriano. En las tragedias griegas, me parece que es en Antígona, hay un elogio del hombre, del ser humano, y dice el dramaturgo: nada es más importante que el hombre, porque es un ser dotado de conocimiento cuyo pensamiento traspasa montañas y mares y crea símbolos valiosos. Y el ser humano ha inventado el lenguaje y ha construido grandes ciudades. Al inventar el lenguaje, el ser humano ha inventado el diálogo. Y la diplomacia es el diálogo. Por eso creo que la esencia del ejercicio de una actitud humana ante los problemas es el propiciar el diálogo. El Brasil, los países garantes, propiciaron el diálogo. Insistieron en que era la única forma de tratar una cuestión tan difícil. Y tuvieron éxito. Y es justo que ahora celebremos ese éxito 20 años después de haberlo conseguido. Mil gracias, canciller del Brasil. Mil gracias, expreso también a los cancilleres, a los gobiernos y a los pueblos de los otros países garantes y a los de América en general, que ahora se sienten tranquilos porque el más antiguo de los problemas territoriales de este hemisferio fue resuelto pacíficamente. Ojalá el buen juicio y la razón propicie que los problemas que aún subsisten sean resueltos por medios jurídicos, cosa que ahora parece que está en buen camino, o por el diálogo directo entre los pueblos, que es el uso de la palabra al que se referían los dramaturgos griegos y que le da al hombre la dignidad de la racionalidad presente y de la visión de un futuro mejor para todos. Muchas gracias. Senhoras e senhores, nesse momento, fará uso da palavra o embaixador Fernando de Trazenis Granda, ex-ministro das Relações Exteriores da República do Peru. Señoras y señores, debo decir que me siento muy orgulloso de estar aquí con ustedes, estar aquí en el Brasil, que es un país que nos ha ayudado tanto a Ecuador y al Perú muchísimo también, paralelamente. Debo decir que uno de los hechos más importantes en la búsqueda de la paz con Ecuador fue recibir la ayuda que Brasil nos dio a Ecuador, tanto a Ecuador como al Perú, para superar las severas contraposiciones que habían surgido con los años y lograr una cálida vida política y social de hermanos y vecinos. De alguna manera, Brasil fue el hermano mayor que nos ayudó a encontrar la paz fraternal para nuestros países. Como lo he repetido muchas veces, el Perú y Ecuador tenemos una doble conexión familiar. No solamente somos hijos de padre español,
sino que además somos países que tenemos una doble, históricamente una doble relación familiar, lo que no sucede en otros casos en América Latina. Nuestra madre es tanto en Ecuador como en el Perú, es la madre inca. Lamentablemente, por razones difíciles de entender, nuestros países no le habían dado mucha importancia a este origen común. Y por el contrario, tuvimos malas relaciones desde que fue declarada la independencia de los dos países. Es así que desde mediados del siglo XIX se agudizan una serie de guerras entre Ecuador y Perú. Como sucede siempre en cualquier discusión, las dos partes consideran que tienen la razón. Pero cuando se trata de países, esa discusión puede enervarse y terminar en una guerra. O quizá no solamente una guerra, sino en muchas guerras sucesivas. Y es así como se presentaron enfrentamientos armados entre el Perú y Ecuador desde el siglo XIX hasta el siglo XX. Finalmente, nuestros países tomaron conciencia de que somos hermanos y que no tenía sentido seguir culpándonos unos a otros y manifestando públicamente un error de ambas partes. La última guerra fue la de 1995, llamada la Guerra del Cenepa. Felizmente, un grupo de países, entre los que estaba Brasil, Estados Unidos, Argentina y Chile, decidieron apoyar las conversaciones entre el Perú y el Ecuador para llegar finalmente a una paz definitiva. Debo decir que todos estos países amigos, antes mencionados, mostraron una gran disposición de que pudiera lograrse la paz definitiva entre nuestros dos países en conflicto e hicieron todo lo posible por integrar esta idea dentro del futuro del Perú y del Ecuador. Y es así como Brasil asumió el generoso compromiso de abrir una sucesión de reuniones formadas por ciertos países amigos y neutrales llamados los garantes, a fin de procurar un acuerdo justo entre el Perú y el Ecuador. La mayor parte de las reuniones dirigidas por los garantes fueron muy fructíferas. Eran reuniones aquí, en Brasil. En mi condición de presidente de la delegación peruana, tenía que buscar un planteamiento que no golpeara al Perú y que, por otra parte, fuera aceptable para Ecuador. Las reuniones duraron muchos meses y yo diría que lo mejor logrado fue la confianza de los representantes de un país con los representantes del otro, y la voluntad de todos de llegar a una solución razonable. En el entretanto, peruanos y ecuatorianos no solamente éramos representantes de nuestros gobiernos, sino que también habíamos desarrollado una gran amistad personal entre los miembros de las delegaciones peruana y ecuatoriana, siempre con la acogida común de Brasil y de los otros países que fueron los propulsores de la paz entre los nuestros. El contacto sano que nos brindaba Brasil nos llevó a desarrollar una amistad personal entre los garantes y los representantes de los dos países que buscaban una solución a los problemas. Recuerdo haber tenido muchas conversaciones aquí en Brasilia con los miembros de la delegación ecuatoriana en los ratos libres, tratando temas tan sanos y personales como la literatura de ambos países y hasta las colecciones de libros antiguos. Nuestro grado de amistad era ya muy grande. Era frecuente que ecuatorianos y peruanos almorzáramos y comiéramos juntos, animados en una simpática conversación sobre nuestros respectivos países. Indudablemente, hablar del mundo incaico, que nos había incluido a ambos, era siempre algo muy entretenido. Muchas personas en ambas delegaciones manifestaron entusiastamente y simpáticamente que no entendían cómo podíamos estar en problemas ecuatorianos y peruanos cuando somos tan parecidos
y tenemos ambos una magnífica disposición del uno para el otro. Y es así como el 26 de octubre de 1998, con la presencia de ambas delegaciones aquí en Brasilia, firmamos la paz entre los dos países. Esa paz que había tenido que esperar más de un siglo para poder reconocerla por ambas partes y hacerla efectiva. El día de la firma de la paz fue muy elocuente. Como es lógico, además del presidente de Brasil, asistieron los presidentes de Ecuador y Perú, como también los presidentes de Argentina y de Chile, países garantes. El presidente de los Estados Unidos envió un representante, pero además participaron de este acto otras autoridades, como es el caso, por ejemplo, del enviado por el Papa, o del rey y la reina de España, que estuvieron personalmente presentes también, vinieron especialmente para eso. Todos los presentes estaban de acuerdo y felicitaban al Perú y a Ecuador por el hecho de que los dos países habían reencontrado la amistad plena. Para terminar el acto oficial de la paz, agradecimos afectuosamente a los países vecinos que completaban el grupo como garantes, los que bajo la dirección de Brasil, habían ayudado a facilitar el entendimiento entre Perú y Ecuador. Al salir a la terraza de aquí, de Itamaraty, una terraza grande que entiendo que da a la calle, ¿no es cierto?, una terraza muy, muy grande, la sesión había sido justo dentro de esa terraza, había sido toda la presentación de las cuestiones. Pero después, cuando todo terminó, la gente salió a la terraza. Y en la terraza había mucho más gente que estaba esperando y que no había podido entrar porque ya estaba llena la otra parte. Realmente yo me quedé asombrado. Había una cantidad enorme de personas que se paseaban en todas las direcciones, eran ecuatorianos, peruanos, obviamente habían también brasileños, ¿no? Pero los ecuatorianos y peruanos estaban muy activos y se paseaban de un grupo a otro, iban de los brazos así, por gritando, viva el Perú, viva el Perú y viva México, ¿no es cierto?, las dos cosas, ¿no? Realmente con un ambiente maravilloso. Me acuerdo clarísimo de ver a tres personas que venían, por ejemplo, porque eran empresarios de Ecuador, empresarios ecuatorianos, y que venían preguntando dónde están los empresarios peruanos, porque queremos felicitarlos y ponernos a trabajar ya de una vez, ¿no? De manera que se dan cuenta ustedes del ambiente que había creado esto, un ambiente muy emotivo, muy dinámico, digamos, con realmente muchas ganas de salir adelante. Han pasado 20 años de todo eso, y me parece importante recordar y agradecer el afecto y la paciencia de los países garantes, guiados por Brasilia, que facilitaron los encuentros positivos entre Perú y Ecuador. Muchas gracias por escucharme y nuevamente muchas gracias por la ayuda que le dieron al Perú y a Ecuador. Senhoras e senhores, está encerrada esta cerimônia.